tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con este resumen de noticias de Ultimátum Noticias, correspondiente a este miércoles 28 de abril del 2021. Bueno, pues hoy hubo muchas cosas que estuvieron afectando a personas. Por ejemplo, la toma de dos casetas de parte de distintos grupos. Por un lado estuvieron los maestros de la Mactumatzá, allá en la carretera Ocosocuautla, Las Choapas. Por el otro lado estuvieron maestros de telebachillerato en la carretera Tuxtla-San Cristóbal de las Casas. Y aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues los de telebachillerato también, que están bloqueando la avenida central y que amenazan con extender su movimiento a otros puntos del estado para mañana jueves, y que van a radicalizar sus posturas aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué estarán pensando? No lo quisieron decir, a lo mejor van a cerrar los accesos. ¿Quién sabe que estén pensando estos maestros que están plantados desde ayer en el centro de Tuxtla Gutiérrez, desde la primera poniente hasta la tercera oriente? Allí instalaron sus carpas. Renunciaron jóvenes al PRI, dicen que no son tomados en cuenta por su dirigencia estatal. La CENTE anuncia bloqueos carreteros en 8 puntos del estado para el próximo sábado, que es día 1 de mayo, es día del trabajo. Es prácticamente lo que están anunciando. Se suponía que eso ya había terminado y que sus formas de manifestarse tendrían que hacerse de otra manera para no estar afectando a terceros, pero bueno, están volviendo a sus mismos mecanismos de siempre: bloquear, cerrar carreteras. El gobernador, por cierto, hizo un llamado a los grupos sociales a no poner en riesgo a familias, a que privilegien el diálogo antes que estar realizando algunos actos, pues que se tomen como violencia, como vandalismo, que atemoriza a la gente, que no les permitan transitar libremente en las carreteras. Bueno, yo creo que a eso se refería el gobernador. Y bueno, pues el anuncio a las personas de 50 hasta 59 años que ya empezaron a registrarse hoy vía internet para que puedan estar agendados para ser vacunados en los primeros días de mayo. Y esos son los avances, pues, que les presentaremos en los próximos minutos. Los invitamos a que nos acompañen. Son breves, pero sustanciosos estos minutos que tenemos por delante. ¿Qué les parece si iniciamos con la siguiente nota? Que jóvenes renunciaron al Partido Revolucionario Institucional porque dicen que su dirigente Rubén Suart los ha excluido, que no los toma en cuenta en la participación política de ese partido. Estos jóvenes de la denominada Expresión Juvenil Revolucionaria, filial del Partido Revolucionario Institucional, renunciaron este miércoles de manera pública a ese instituto político por considerar que no se han abierto los espacios suficientes para la participación de los jóvenes en actividades políticas. Encabezados por Cristian Velázquez Fernández, lamentaron que el PRI en Chiapas les continúe cerrando el paso a la participación política y que su líder estatal esté encabezando a algo así como un club de amigos nada más. Se van porque ahí han visto que no tienen cabida, dijeron estos jóvenes que han estado realizando alguna labor importante en ese instituto político. La información completa la pueden leer en el diario impreso Ultimátum el día de mañana, pero en síntesis es eso. Dicen que se sienten excluidos, que el dirigente estatal Rubén Suart no los toma en cuenta y por eso han renunciado a sus filas. Una nota muy mala para el Partido Revolucionario Institucional, porque estamos en medio de un proceso electoral. Más bien, estamos en medio ya de las campañas de proselitismo para los candidatos a diputados federales, y eso, pues, de alguna manera les afecta a la imagen que están llevando sus candidatos. Y la próxima semana, el martes, van a iniciar campaña de proselitismo los candidatos a diputados locales y a miembros de ayuntamientos. En ese entorno, en ese contexto, estos muchachos anunciaron que se van
del PRI. Y bien, la CENTE, ya tenía rato que no teníamos información de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que para realizar sus manifestaciones también han de estar haciéndole la vida de cuadritos a los demás ciudadanos que nada tienen que ver con sus problemas, con sus reclamos al gobierno federal o a cualquier otra institución de el estado, de la federación o del municipio. Bueno, pues resulta que el día de hoy dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, informaron que van a realizar bloqueos carreteros en 8 puntos del estado de Chiapas el 1 de mayo, es el sábado. Así que vayan tomando sus previsiones quienes tengan necesidad de estar viajando en alguno de los tramos carreteros del estado de Chiapas que le voy a mencionar a continuación. Será a partir de las 9 de la mañana, sábado 1 de mayo, y lo harán estos bloqueos para exigir se resuelva la problemática que tiene la sección 7 del CENTE en Chiapas. ¿Dónde van a estar estos bloqueos? Dicen los profesores, en la carretera costera a la altura de Huehuetán. 2, en los límites de Chiapas con Oaxaca. 3, en la Pochota, en Tuxtla Gutiérrez, la salida poniente de Tuxtla Gutiérrez, rumbo a Berriozábal. 4, en San Cristóbal de las Casas, no dicen dónde, pero bueno, pues ya podemos imaginar, podría ser la salida a Tuxtla Gutiérrez o la salida a Comitán. 5, en Comitán. 6, en Ocosingo. 7, en Palenque. Y 8, en frontera Comalapa. En esos 8 puntos, dicen los profesores, van a realizar bloqueos carreteros el próximo sábado 1 de mayo. ¿Por qué? Porque es el Día del Trabajo. Recordemos que anteriormente, pues las organizaciones sociales, los sindicatos, realizaban un desfile conmemorativo al día 1 de mayo, al Día del Trabajo, y en ese contexto ellos elaboraban sus pancartas, sus mantas, hacían mítines y en sus discursos expresaban los reclamos que le tenían pendiente a el gobierno federal y al gobierno del estado. Pero ahora pues lo van a hacer de esta manera, que no es la mejor manera. Bloqueos carreteros pues no son recomendables, es más, están fuera de la ley, lo sabemos todos, y afectan a terceros. Pero los señores de la CENTE nunca han entendido eso, porque para cualquier manifestación que hagan, han de hacer algo que afecte a terceros, desafortunadamente. Por cierto, hoy, pasando a la siguiente nota, normalistas de la Escuela Rural Mactumatza de Tuxtla Gutiérrez se fueron a la caseta de cobro del tramo carretero Ocosocuautla-Las Choapas, a la altura de Ocuilapa, y pues tomaron la caseta. Miembros de esta Escuela Rural Mactumatza abordaron un autobús, se fueron para allá, llevaban los rostros cubiertos, descendieron del autobús, se dirigieron a la caseta donde estaban las personas atendiendo, muchachos, muchachas, trabajando, y les dijeron que se salieran de ahí, porque ellos iban a tomar el control de la caseta. ¿Y qué hicieron los empleados? Pues nada, tienen que irse, no hay ninguna autoridad que los respalde. Le decía yo, empezaron a cobrar 200 pesos a los choferes de camiones grandes y 50 pesos a los choferes o conductores de automóviles compactos. Están exigiendo, dicen ellos, les sea aplicado el examen Ceneval para la autorización de plazas laborales. También la misma temática, estar afectando al tránsito de terceras personas. Imagínense, a los a automóviles grandes les estaban cobrando 200 pesos, cuando la tarifa es un poco menor, la tarifa oficial, ¿verdad? Bueno, y aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues los maestros de telebachillerato tampoco cantan mal las rancheras en eso de las manifestaciones afectando a terceras personas. Cumplieron ya 24 horas instalados en un plantón, con sus casas de campaña, se instalaron,
sobre la Avenida Central, desde la Primera Poniente hasta la Tercera Oriente. Ahí están bloqueando prácticamente pues dos calles, la calle Central y la Segunda Oriente, porque en la Tercera Oriente ya hay paso y en la Primera Poniente también, pero pues eso ocasiona un enorme congestionamiento vehicular, porque pues las calles adyacentes, ya sea la Primera Norte, Segunda Norte, Primera Sur, Tercera Sur, o hacia el oriente y hacia el poniente, pues se congestiona el tránsito vehicular. ¿Y quiénes resultan afectados? Pues todas las personas que tienen la necesidad de llegar a realizar algún trámite, alguna compra, a todos aquellos que llegan a trabajar, pues se vieron afectados desde ayer y hasta el día de hoy. Ahí estaban plantados hasta esta tarde. Y no solo eso, dicen que mañana van a endurecer sus acciones. No dijeron cuáles. Aquí en Tuxtla dijeron que van a extender el movimiento a otros puntos del estado. Tampoco anunciaron dónde ni qué es lo que van a hacer. Pero bueno, ahí están ellos. Les recordamos que están pidiendo los maestros de telebachillerato. Están pidiendo al gobierno federal que no les cierre escuelas, porque van a afectar a maestros y alumnos. Están exigiendo pago de salarios atrasados y el cumplimiento de una minuta que firmó Esteban Moctezuma cuando él era secretario de Educación Pública del gobierno federal el año pasado, porque el presidente López Obrador lo nombró embajador de México en Estados Unidos y desde diciembre ya no está en ese cargo. Pero bueno, ellos dicen que firmaron una minuta de acuerdo en aquel entonces y no se las han cumplido. Entonces, esas cosas están pidiendo estos muchachos, maestros de telebachillerato, que ya llevan más de 24 horas plantados en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Por cierto, hoy el gobernador Rutilio Escandón hizo un llamado a los grupos sociales a no poner en riesgo a las familias chiapanecas. Rutilio Escandón pidió a los grupos sociales que están manifestándose en algunos lugares de Chiapas a que eviten realizar cualquier acto que ponga en riesgo a las familias. Llamó a sus líderes a buscar el diálogo y a fomentar una nueva cultura de respeto y fraternidad entre todos. Janet Rojas nos presenta el reporte completo. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado respetuoso a los pueblos y las comunidades de Chiapas a evitar conflictos, confrontaciones y cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de las familias. Asimismo, convocó a privilegiar el diálogo para lograr la paz y la consolidación de una nueva cultura de respeto y fraternidad. Hacemos un llamado a todas y a todos, a los pueblos, a las comunidades, a evitar las confrontaciones, a evitar los conflictos, porque eso solo trae violencia y atraso. Están las mesas de diálogo de manera permanente en el gobierno de Chiapas, las 24 horas, para que podamos resolver cualquier problema de manera civilizada, haciendo uso de la fuerza de la razón. Es la mejor forma de conducirnos hacia el progreso y el desarrollo. Lo que deseamos de todo corazón por Chiapas es que el porvenir llegue a través del bienestar a todo el pueblo. Aprovechemos a sacar adelante las aspiraciones de todas y de todos. Todos estamos incluidos a formar una nueva cultura donde podamos vivir con respeto y, por supuesto, de manera pacífica. Vivir en paz es lo que desea toda la gente de Chiapas. Así que, por favor, evitemos cualquier malentendido que pueda poner en peligro la vida de las personas. En otro momento, Escandón Cadena sostuvo que tras las vacaciones de Semana Santa se registró un aumento de casos de COVID-19. Sin embargo, gracias a la atención profesional y humana del personal de salud, se ha logrado brindar atención, tratamiento y vigilancia oportuna. A pesar de que las vacaciones de Semana Santa dejaron un saldo de más personas infectadas por el coronavirus en Chiapas, las expertas y los expertos, todas las trabajadoras y los trabajadores de la salud están haciendo un gran esfuerzo. Por eso hoy se reporta cero
defunciones por esta pandemia en nuestra entidad. Y la gente se sigue cuidando. Somos un pueblo resiliente. Así que no tengan ustedes duda, los y las trabajadoras de Chiapas, todos los servidores y las servidoras públicas, estamos atentos a atender la salud encabezados por los doctores y las doctoras. Vamos bien, pero si cooperamos, si nos sumamos todos, vamos a ir mejor. El mandatario estatal sostuvo que las vacunas siguen arribando a Chiapas, por ello las jornadas de vacunación anti-COVID-19 a las personas mayores de 60 años continúan en los diferentes municipios de la entidad y en el mes de mayo iniciará el proceso de inmunización a la población de 50 años en adelante. Hasta aquí mi reporte, me despido de ti y del auditorio. Nos podrán ir de acuerdo con la letra inicial de sus apellidos, en qué lugares, ya lo estaremos informando con toda oportunidad la próxima semana o al fin de semana si nos lo avisan las instituciones de salud. Pero ya inició el preregistro,
mivacuna.salud.gob.mx en internet. Se estima que serán inmunizadas más de 9 millones de personas de este rango de edad, según datos del INEGI. Con eso terminamos. Ultimátum Noticias correspondiente a esta hora de la noche. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.